cómo se oye, pero yo lo digo altísimo y me oigo bajísimo a mí. A ver. Wait a moment, please. Altísimo, 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 chaval. Opciones. Mejor. A ver. Lo sigo oyendo alto, ¿eh? No te creas tú que no. Pero en el directo como se escucha y seguimos. Bajando esta mierda porque en Twitch y ahí perdonad que subirá eco, pero tengo que ajustar esto que si no luego es horroroso. Vale, ahora parece que mejor. Pero unas quejas, a ver. Feten. Feten. Ah, que me pincho. Vale. Vale, estoy en el mundo final del Flint Crimson. Son of Crimson. Hijo del Crimson. No sé lo que es Crimson, ahora mismo así traducido, así que lo dejamos como hijo del Crimson. ¿Qué me está pareciendo este juego que está en el Game Pass y que se empezó a saber de él hace bastantes años, ¿no? Si no recuerdo mal, a tomar por el culo. Si no recuerdo mal, el primer trailer es de hace bastantes años. Le ha costado salir. Y os diría que ha salido bien, al final. Yo por lo menos, lo que me he encontrado es un juego... cortito, debe ser 6-7 horas, no creo que le vaya a dedicar mucho más. Con un control depurado, chaval, que ya quisieran muchos juegos con más presupuesto tener este control, este salto, esta esquiva, esto mola bastante. Es muy preciso, rara vez te falla. O sea, si te dan, como ahora, es tu puta culpa. Ni de los controles, ni de ninguna otra cosa. Es tu culpa porque los controles son perfectos, vaya. ¿De qué va el juego? Pues tú vives en una aldea, tranquilamente, como muchos de estos juegos. Empiezan. Y aquí... De momento no me interesa ir a por esa bruja. En el que por supuesto pasan cosas malas. Tú estás yendo a sacar a tu perro místico, mágico, épico, a hacer pis. Y de repente, poco menos que te lo matan. Le quitan 4 orbes mágicos, que son los que a él le convierten en un perro especial. Y de lo que va el juego es de que tienes que conseguir esos 4 orbes para devolver. Con el primero ya consigues que tu perro no esté agonizando, con lo cual bien. Pero para devolver el equilibrio a la tierra. Porque estos perros están morados ahora porque están contaminados por calamidad, lo llaman.
Este igual. Saca la mitad, puedes derrotarla con las armas que tú llevas. Nadie más en tu aldea puede. Aquí. Con lo cual tienes que ir visitando distintos mundos, matando distintos jefes, que tiene cada uno de estos orbes. Y te van dando distintas armas y distintos poderes, que ahora mismo os enseño. Empiezas con esta espada. Son básicos, ¿eh? O sea, cualquiera que haya jugado a, yo que sé, Dead Cells, conoce todo lo que voy a presentar aquí. Empiezas con la espada. Hay árbol de habilidades que no puedo ver. Ah, sí, mira. El árbol de habilidades. Quedan bastantes por comprar. Me voy a pasar el juego habiendo comprado la mitad, básicamente, pero bueno. Empiezas con la espada. Lo siguiente que consigues es el hacha. Es más lenta, pero ataques más contundentes, con el que puedes empezar a avanzar por ciertas zonas por las que antes no podías. ¿Un poquito de metroidvania? Yes. ¿Le sienta bien? Le sienta de lujo. Lo último que consigues son las garras, que yo es... no he terminado de pillarle el punto. Joder. Os hablo de la precisión del salto y estoy ya aquí haciéndole el memo, tío. Y luego además tienes magias. Empiezas con esta. No se agota, no se agota la magia. Eso que veis arriba a la derecha de... si abrí todos los dos gatillos, hago algo. Luego os lo enseño, es un ataque especial. Empiezas con esta, que si cargas... super ataque. Consigues luego hielo, fuego, elementales, vaya. Magias elementales. Vale, chacho. Esto es Hollow Knight total. Consigues orbes verdes que puedes usar para curarte. Bastante Hollow Knight, si lo piensas el juego. Más cortito. Más fácil, el Hollow Knight es bastante puto. ¿Ves? Con esto rellenas ese marcador y puedes luego curarte. Microboss. Tiene también barra de aturdidora o de aturdimiento. La naranja que hay abajo, eso es, los dejas estuneados. Rollo Sekiro. Baja, baja. Baja, baja. Ya desaparece la bola de tenis esta. Nope. Hostia, se me lo he comido gratis totalmente. Hay mucho de metroidvania, mucho backtracking. ¿Ves? Para esto sí que creo que es... las garras son... mira, os enseño esto, ¿veis? Con esto... no son las garras, esto es el ataque especial. Que facilita mucho los combates. Que son bastante putos. ¿Y esto ahí cómo lleva? Los mundos que hay son también los típicos. En eso innova poco. En casi nada innova mucho, realmente. Hielo, agua, montaña, bosque, pues, tipiquísimos. Pero el diseño de niveles es bastante inteligente. Y eso que de momento no estoy aprovechándome de... eso, de volver para atrás para aprovechar habilidades. Pues como esta. Ah. Importantísimo intentar llevar siempre, eso es como llevar vida además. Como esta de rebotar en las paredes, vaya. Con esa habilidad hay partes del principio que puedo visitar que no he visitado. Ni voy a visitar, ¿eh? Este juego advierto que lo voy a pasar. Y no lo voy a volver a tocar. Está en el Game Pass, por eso lo estoy jugando, si no, ni me había llegado a mí de información de este juego, ¿eh? Pero no me arrepiento para nada de los juegos. Me lo he pasado en 3 ratitos.
Bueno, me lo he pasado. A ver si me lo paso hoy, entiendo que sí. Bueno, esto la verdad es que los estuneas medianamente rápido con las garras. Y nos vamos. La música no me había dado mucha cuenta, pero es bastante cojonuda también, ¿eh? No sé quién hace este juego, pero luego lo miro, luego investigaré un poco. Oye, Fernandito, hijo. A este no puedo ni stunearle, si no tiene barra de stuneo, es que no puedes. Pues estos son los lobos normales. Esto es el final del nivel, así que en principio otro más, otro menos. Sorbito al chocochino. Cuando pone aquí múltiples salidas, que tiene, seguramente a la izquierda pueda ir y demás. Pero bueno, solo he encontrado una. Ya os digo que no. Esto es una voz que no voy a buscar más. Mini boss de mierda de estos. Oh, que creía que tenía el ataque especial y los cojones. Si se te juntan es como se te puede complicar. Epa. Esto no te complica nada la existencia. A veces usan estas fases para presentarte enemigos nuevos. Supongo que es más la idea. Que... Porque ahora estos enemigos que aquí te los plantan como minibosses, te los encuentras en mitad del nivel. Soy un imbécil. Estaba claro, pero quería probar. Es que estos son sus laboratorios. Yo tengo que ir jodiendo. Ah, calla, que es que no me queda otra. Estos perros me recuerdan. Joder, sonará muy viejo, tío, pero. Me recuerdan a las hienas del Rey León de Super Nintendo. Hacen, juraría que el mismo movimiento y no creo que sea casualidad. ¿Tengo que abrir? ¿Usted quién es, señor? Cuando están en verde, hacen rebotar tus ataques. Venga, empezamos. Lo bueno es que cuando te matan, no hay vidas. Pierdes orbes para comprar mejoras de nivel y demás. El 5% cada vez que... Entonces, pues tampoco duele mucho. Y apareces con toda la vida. Ese golpe no me lo merecía. Ese sí. Ese sí, porque me lo esperaba y no me he movido. Eso lo contrarresto con electricidad. Oye. No. Yo solo he metido ahí. No, tiene que ser con las garras a esta gente.
O con el super hacha. Oye, me cago en la puta, tío, no puede darme ese pavo tres golpes. Anda, si va a ser más fácil así. Venga, de uno en uno no os hacéis conmigo, perros. ¿Usted quién es? Bram, no me estoy leyendo nada del lore, la verdad. Tengo la llave que abre una, pues dame la llave, venga. 1 millón de gemas Crimson, vale, toma. Rico, si esto lo saco en un nivel, saco de mierda. Vale, venga, seguimos. Ah, mira, otro nivel. No creo que por aquí vaya a llegar a... al jefe final, la verdad. ¿Es la misma zona de antes? No. ¿No? No sé, la misma. Hostia. Creo que es exactamente el mismo sitio de antes. ¿Y qué he hecho, chica? Múltiples salidas. Obviamente tengo que ir para acá. Coño. Pues sí que era difícil. Vale. Por aquí sí tiene pinta de que ver el boss, ¿eh? Ah, este es tu perrete. Guapada, ¿eh? ¿Qué queréis que haga aquí? Dios es real.
Anda, cojones. Se me ha abierto antes esto. Aquí consigo el último. No. ¿Qué es esto? Ah, guay, 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 está guay. Vale, tengo que esquivar mucho. Es fácil, ¿no? Se habrá comido. Tener paciencia. Joder, otra vez que me como la misma. Esa, no lo he entendido bien. Aquí solo tengo que esquivar, ¿no? Me cago en la puta. Va a costar este, ¿eh? No es fácil. Es de los difíciles. Encima hago esto, tío. Vale, venga. Me va a costar cargar esa barra otra vez, ¿eh? Eso va a ser un problema. No, gilipollas. Lo de que no haya suelo es bastante molesto. Esto es una tontería de fase. Creo que ahora no puedo quitar la vida. ¿La misma? ¡Oh! Aquí vamos a esquivar solo ahora. Bueno, pues está guapo eso. Media vida me queda. Puedo darle en momentos así. Tengo para quitarle un buen trozo de vida ahora mismo, ¿eh?
Pero tengo la posibilidad. Oh, Vale, está. Salvo cosa rara. Bueno, tengo, estoy a tres golpes, ¿eh? Tampoco te creas. Una mala fase. Hecho. Logro de diamante. Logro de diamante que desde el segundo boss me lo han dado, ¿eh? Con lo cual, este juego. No sé cuánta gente lo está jugando. Pero no se lo está pasando ni puto Cristo, vaya. Y es una pena. Vale, pues ahora nos vamos con el perrete. Esto dirígete al dominio de la ciudadela donde te espera Rex. ¿4000? Bueno, tengo para subirme algo. Vamos a subirnos alguna cosica. Ah, me caí. Aquí Ciri, porque es Ciri, claramente. Nos va a subir cosas. Máxima de salud más uno. Fantástico. ¿Y esto qué es? Yo qué sé, tío. Esto mola. Venga, con esto nos vamos. 28 minutos, va a ser cortito el directo, pero es que me lo voy a terminar casi ya, ¿no? Vamos, perrico. Último orbe. Viñetas de narrativas. Ah, que hay que pasarlas a mano, perdón. Bueno. Bueno. Está claro que hay endgame, si no, para que me dan toda esta mierda, ¿sabes? Que estoy pillando ahora. Virgen Santísima, los mandos de la Xbox y sus pilas, tío. ¿Me escucha? Supongo que sí, ¿no? Yo creí que se me había bugueado el juego y todo. Es
esta fase, si se la ahorran, no pasa nada. Yo que sé, 500 euros que hubieran ahorrado en presupuesto. Ah, que me queda un mundo. Ah, no. Oh, sí. No, no. Sí, no. No tengo ni idea. Igual sí queda un mundo entero. Esta es la hija del malo. Me ha estado intentando vencer durante todo el rato. Y la pobre se ha comido una gran mierda. ¿Más vas a dar el poder de la calamidad ese que tenías tú? Cuando haya fracasado y habré bloqueado mis fuerzas y terminado el trabajo, entonces tomaré mi lugar, legítimo gobernante de esta tierra. Esta tierra te la has tirado y con gusto. Cómetela con patatas. No, no, otra vez no. Métete ahí. Ya me cansé de perder frente a ti. Pues venga. Final bus. Autobús final. El mismo chico el que he estado cazando se entrega. Sí, estoy entregándome. Es más debilucho de lo que había imaginado. Y con ese estable de cabello rojo que sacaste de tu madre y el débil cuerpo humano de tu padre. Te maldigo, Sorrel, por mancillar nuestro linaje con ese debilucho. Un líder de miedo, empezaste, no soporto pasar la mirada de Pepe. Papá. A mí. Venga, relax. Hola. ¿Qué tenía que hacer ahí? Aguantar. Vale, vale, vale. Esto está siendo es. Virgen Santa. Va a ser fácil este, Lo que me queda claro es que voy a chupar la presentación todo el rato. Que a estos me los puedo ahorrar, ¿no? Bueno, no, porque me dan el poder este, claro. Vale, a ti sí, me ahorro a este pavo. Y ahora viene este, ¿no? Eso me lo he comido gratis. Ah, vale, vale, vale. Esta fase es fácil, La de la chita. Bastante suerte. Cargo esto. Se lo tira este. Vale, vale, y sale el colega. Nada, aquí tengo que esquivar.
Ojo. No, qué fallo más tonto, tío. Me voy a arrepentir de esto, eh. Qué cagada. Qué cagada. Hemos dicho que es fácil. Hecho. A tu puta casa. A la primera no, pero casi. A la segunda, ¿no? Bueno, ahora es el típico boss que tiene otra puta fase. Ya me cansé de tus juegos. La calamidad. Puedo sentir como mi energía extendida por estas tierras. Regresa a mí. Ja, 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 ja. Tengo que cambiar de arma. Un escenario roto, no, por favor. Míralo. Vale, poder de Crimson a tope. Wow. Ahora. No, me cago en San Blas. Oye. Ah, vale. ¿Qué momento tengo que darle, la verdad? O sea, no sé cómo esquivarlo, ¿eh? También te lo digo. Oye, es que ese puto salto no puede fallarme ahí, tío. Me cago en 10. Vale, venga, dame, mátame. No tendré que empezar desde el principio, ¿no? Hola, esa me la he comido. Yeah.
Eso no sé muy bien cómo esquivarlo, la verdad. Me cago en Dios, tío. Ese puto salto no puede fallar. Esquivada. Vale, bueno. Pues nada. Vámonos. Mitad de vida. Nada, ni un toque lo de ahí. No, nada. Se me cuesta mucho, no me dé. Vale, fantástico. Bueno, eso es meterlo por el culo. Y seguimos. Vamos a aguantar fases realmente, porque aquí te puedo quitar bastante. Bastante pesados, sí. No, me cago en 10. Bueno, eso me lo hubiera comido igual. A ver, es fácil este, ¿eh? Lo hacía imposible. No, me jodas, me ha quitado dos de un golpe. Cuidado que se me complica, ¿eh? Cuidado que se me complica, no voy a arriesgar nada. Bueno, pues ojete, ¿eh? Me cago en la puta de oros. Vale, la siguiente es la buena. Es fácil, he estado muy torpe. Ella. Venga. Joder, me cago en la puta, tío. Es que eso no puede ser. Ese salto no está siendo cosa mía. Siento, he defendido. Lo primero que he hecho ha sido defender los controles del juego. Aquí, tío, no sé si por la distancia o por qué. Me cago en Dios, eh. Yeah.
Venga. Me cago en la puta. Operas, no llevo ni la mitad, ¿eh? No. Es que estoy bastante desmotivado. Nada, tío, se va a hacer largo, pero no me lo voy a jugar ni un poco. Ya está. Facilísimo si tienes paciencia. Me cago en mi puta madre, tío, que haya perdido ya. Me encanta que salgan ahí tus dos compadres a ayudarte. En el fondo, creo que no le hacen ni daño, ¿eh? No sé cómo se os está haciendo largo, pero a mí se me está haciendo infinita, la verdad.
de haberle podido colar ahí alguno, me molesta. Aquí me quedo, chata. No compensa eso, ¿eh? Ah, muy torpe esta vez. ¡Hola! ¡Qué tontería de golpe! Bellísima tirada al foso. Oh, un crítico le he metido ahí. Pero por Dios, a ver si se me va a complicar ahora. Hecho, diamante. 4,91% de las personas que lo han jugado se lo han pasado. Un 4,9. Un juego de 6 horas. Es para... Es para hacérselo mirar, ¿eh? Buf, buf. Y créditos. Básicamente, ¿no? ¿Qué os parece si hago un análisis del juego durante los créditos? Bien, ¿no? Es algo que habéis venido, ¿verdad? ¿Qué me ha durado el juego? 6 horas. Estudio Thunder Horse. Me ha gustado el juego. Ese es mi resumen en muy pocas palabras. Me ha gustado. Es un juego muy chiquitito. Se le nota que está hecho. Bueno, ahora veremos. Pero vamos, por poca gente, te diría. Jacob Link, la música, maquinote. Me ha gustado sobre todo el combate, aunque es sencillo, es preciso y variado. Me ha gustado el control, que aunque en esta última fase me he cagado en la puta un par de veces, era cosa mía o era cosa del juego. Me ha gustado el pixel art, es bonito hasta decir basta, variedad de los bosses. Está bien, la verdad es que es un juego que me ha gustado. Dura, mira, os digo, a mí me ha durado, según esto, estadísticas, 4 horas 50 minutos. Hay que tener en cuenta que esto cuenta con los pauses, con lo cual puede ser algo menos. Merece la pena cada minuto, vaya, está bien, está muy bien. ¿Qué más ha hecho esta gente, tío?
A ver. Flynn. Son of Crimson. Estudio Thunderhouse, porque distribuye Humble Bundle, que eso sí los conocemos, pero. Flynn. Os diría que no han hecho otra cosa estos tipos, ¿eh? Pues para ser un primer juego, joder, esto te lo firma. Te lo firmaría con gusto cualquiera, ¿eh? Está muy bien como primer juego. Ya os digo, ¿eh? Game Pass. Si no, no sé lo que costará, la verdad. ¿Qué cuesta el Flame, tío? En Steam, por ejemplo. No disponible en español de España. Mentira, eso, 20 pavos. Por 20 pavos. Yo qué sé. Si te gusta este estilo de juego, 20 euros está bien. Habría que hablar un día, habría que ponerse a hablar de la venta de los juegos al peso, por hora. Parece demencial. Voy a compartirlo en Twitter, que me lo he pasado, ¿no? Si no, es como si no hubiera pasado. El siguiente debería ser el Kena, ¿verdad? Lo estaba capturando para subirlo a YouTube. He subido los dos primeros. Los dos primeros episodios, capítulos, partes, como lo llamemos. El primero lo vio alguien, el segundo no lo ha visto ni Dios, con lo cual voy a parar de subirlo, la verdad. Lo haré en directo como mucho y a volar. ¿Vosotros sois de los que dejáis los créditos hasta el final o no tenéis corazón? Hostia, cuantísima gente en la B, ¿no? ¡Ah! Hostia, esto lo voy a pasar. Esto lo voy a pasar. Esto tiene toda la pinta de que vino un Kickstarter. No estaba mirando, estaba escribiendo y supongo que lo habrán puesto al principio. Pero eso tiene una pinta de Kickstarter. Tremenda. Esta es la gente, los padres, vaya. President Gamers Association of Louisiana. Muy bien, joder. Buffon, tío, muy bien ahí, apoyando desde Turín, bien, coño.
Voy a pasar esto porque me pegó un tiro en un huevo antes, ¿eh? Lo siento. En los créditos bien, los mecenas me importan entre poco y nada. Bueno, pues me quedaba poco, efectivamente. ¿Y ahora? 75% he conseguido pensándomelo, ¿eh? Ah, mira, te pone lo que te falta en cada... Bueno, el caso que sí. Que no voy a jugarlo más, la verdad. Me encanta el caramelo este. Sí que sabes escuchar, casi nunca omites mi diálogo. Calla, coño. Más rojo, rojo, sí. Rojísimo soy yo. Estoy ya cansado. Con lo cual, gente. No sé si ha habido alguien o no. Me temo que no. Ya que sigo porque tengo una voluntad de hierro. Gracias por pasarse. Adiós. Y. Decía. Recordad que si parece fácil es porque soy muy bueno.